La cinta de la escena del crimen fue colocada fuera de la entrada de un Family Dollar cerca de West Palm Beach el miércoles después de que la oficina del alguacil dijera que un hombre recibió un disparo en la pierna. Los agentes respondieron al tiroteo a las 12 y 19 de la tarde en la cuadra 4900 de Southern Boulevard, según la portavoz de la oficina del sheriff del condado Palm Beach, Terry Barbera. Un hombre recibió un disparo en la pierna. El herido fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento. Barbera dijo que el atacante respondió a la sede de la oficina del sheriff para ser entrevistado y los detectives están investigando. No está claro qué provocó el tiroteo y no hubo otros detalles disponibles de inmediato. Y en otras noticias, la policía de Boynton Beach arrestó a un sospechoso en un tiroteo que ocurrió en Northwest 4 calle afuera de Cherry Hill Mini Market el miércoles por la mañana, alrededor de las 10. Javon Hollis, de 19 años, está acusado de intento de asesinato en primer grado con un arma de fuego y disparar un arma de fuego en público. Hollis se entregó a la policía de Boynton Beach el miércoles por la tarde. Y en otros informes, un hombre buscado en Atlanta ha sido identificado como el responsable de una muerte a tiros en octubre a bordo de un autobús del condado Miami-Dade. La policía de Miami dijo que Malik Osiris Horton fue acusado de un cargo de asesinato en segundo grado por matar a Brandon Lamar Bennett, de 33 años. Testigos horrorizados dijeron que vieron a Bennett colgando de un autobús de tránsito del condado Miami-Dade del miércoles 21 de octubre a las 7 de la noche, según los investigadores. Recibieron una llamada al área de Northwest 36 calle y 30 avenida y encontraron a Bennett colgando por fuera del autobús. Los trabajadores de Miami Fire Rescue llegaron y declararon a Bennett muerto en el lugar. Dijeron que el incidente comenzó cuando Horton comenzó a discutir con Bennett mientras viajaban en el autobús. Cuando Bennett trató de salir del autobús, Horton le disparó fatalmente y luego huyó. La discusión y el tiroteo posterior fueron capturados en video dentro del autobús. La policía de Atlanta dijo que Horton se entregó pacíficamente y fue puesto bajo custodia. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor.